País privilegiado por su ubicación geográfica, bañado por dos mares, con variedad de climas y sobre todo un país con gente emprendedora, llena de sueños e ilusiones, de gente buena, humilde, pujante y sobre todo, trabajadora. Uno de los 32 departamentos es Cundinamarca, ubicado en el corazón de Colombia. Cundinamarca, tierra del cóndor, con elevados páramos que conforman un ecosistema único en el mundo, pasando por elevadas montañas, selvas tropicales y llanos donde se pierde el horizonte en el infinito. El departamento de Cundinamarca hace posible que las MIPYMES, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios obtengan los conocimientos necesarios con asesorías permanentes, al acceso a créditos, el seguimiento y acompañamiento para el fortalecimiento del sector y el mejoramiento en la competitividad por las potencialidades del territorio, la diversidad productiva y el número de empresas y empresarios. Comercializamos nuestro café orgánico, que es Arrayán. Está posicionado ya, certificado, con certificación ahorita, las unidades productivas varias, tenemos la certificación de Rainforest. La gobernación, dentro de su estructura administrativa, ha creado la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. La Secretaría de Competitividad es una nueva entidad dentro de la estructura del departamento que tiene como misión ejecutar la política de desarrollo económico y competitividad a nivel de Cundinamarca bajo los lineamientos de la política nacional. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del departamento adelanta y lidera programas y proyectos para la formación y el fortalecimiento de las empresas de Cundinamarca. Las actividades que estamos emprendiendo para definir lo que es un observatorio de competitividad nos va a permitir a la alta dirección y a los directivos poder tener una información de lo que es la competitividad del departamento. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del departamento adelanta y lidera programas y proyectos para la formación y el fortalecimiento de las empresas de Cundinamarca. Línea de crédito Cundinamarca, corazón de Colombia. La línea de crédito Cundinamarca fue creada por el departamento y Bancoldex con el fin de atender con un cupo especial de crédito a las micro y a las pequeñas empresas que tengan como mínimo un año de funcionamiento y que requieran recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo y activos fijos, la cual cuenta con un subsidio de tasa por parte del departamento que permite colocar créditos a un interés mensual que oscila entre el 0.7 y 0.9%. A la fecha, se han beneficiado más de 1.400 microempresarios de Cundinamarca con cerca de 28 mil millones de pesos colocados con una cobertura en 91 municipios del departamento. Bueno, tuve conocimiento de Bancoldex y después con competitividad y pues por ellos estamos ahorita. Centros de emprendimiento. Como objetivos de los centros de emprendimiento, destacamos el fortalecimiento del tejido empresarial y el mejoramiento de la productividad regional. Para ello, la Secretaría ha implementado políticas nacionales en torno al emprendimiento y fortalecimiento asociativo empresarial y organizacional como un instrumento dinamizador de la economía, transformando el sistema productivo. Gracias a la Gobernación y a la Secretaría de Competitividad, Parplas pudo sacar al mercado un producto innovador donde se implementaron una serie de herramientas para plasmar las necesidades de nuestros clientes. El modelo empresarial de gestión agroindustrial MEGA es la estrategia de desarrollo económico para la región Bogotá-Cundinamarca, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo del departamento, fortaleciendo la capacidad empresarial, fomenta la cultura de calidad y facilita encuentros comerciales nacionales e internacionales. También promueve el desarrollo, incrementa la capacidad productiva, oferta exportable y haciendo regiones más competitivas. El MEGA ofrece un portafolio de servicios de acuerdo a las necesidades empresariales del cliente.
Bueno, el MEGA busca y su principal objetivo es apoyar los emprendimientos y cada vez hacer que los productores y empresarios de la región puedan traer sus productos y comercializarlos en este tipo de ferias o otro tipo de ferias nacionales e internacionales. Asociatividad y economía solidaria. En alianzas con entidades como Dan Social y SENA, se adelantan programas de formación para organizaciones enmarcadas en el régimen solidario, como cooperativas, precooperativas, asociaciones y demás organizaciones conformadas bajo este esquema. Con ese programa lo que hemos emprendido es vincular a los jóvenes rurales a un programa de formación y a la generación de nuevas unidades de emprendimiento. Hemos creado al interior de la Universidad de Cundinamarca el Centro de Desarrollo Empresarial, que le va a permitir precisamente un mayor acercamiento entre la universidad, la empresa y el Estado. En especial buscamos darle asesoría al pequeño y mediano empresario en materia contable, administrativa y económica. Formación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones, TIC. Aprovechando la infraestructura de los portales interactivos instalados en el departamento, se viene implementando un programa piloto en varios municipios para la formación de empresarios en el uso y aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones. El programa fortalecerá el mejoramiento productivo de sus empresas con conceptos básicos de alfabetización digital. Van ligados a la inversión extranjera y mejoramiento de exportación de los empresarios. Actualmente se van a hacer unos talleres con ProExport. Fortalecimiento empresarial. En alianza con el SENA, se desarrollan programas de fortalecimiento empresarial a través de procesos de formación y asistencia técnica específica en temas como comercialización, mercadeo, atención al cliente, así como también en la preparación técnica en participaciones, eventos comerciales, manejos administrativos y organizacionales. En estos momentos, la Secretaría de Competitividad ha sido una de nuestras aliadas para llevar a cabo en municipios como los que están en la lista del milenio a desarrollar procesos en pro del desarrollo de estos municipios, acciones con la implementación de una metodología donde desde pequeñas actividades con las comunidades, con las instituciones que tienen cobertura en los municipios, nos ha conllevado a llevar el desarrollo económico a una instancia más productiva. Y mi empresa salió seleccionada, soy participante de la Feria de la Mujer Empresaria de la Presidencia de la República. Esa es una selección que se hace por producto. Dentro de todo el país nos seleccionan el producto. Y este año nos llevaron a Cali, a 400 mujeres empresarias, y fui la representante de Cundinamarca en artesanías. Apoyo a la participación en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales. Como apoyo a los empresarios, se han implementado diversas estrategias para la apertura de mercados, identificación de nuevos negocios e innovación en los productos y servicios. El departamento viene apoyando la participación de MIPYMES en escenarios tales como ferias de las colonias, expo artesanías, feria minera, muestras empresariales, ruedas de innovación, feria de Milán, expo Shanghai, entre otros. También estuvimos en el exterior, en Estados Unidos, en Alemania e Italia, con los productos de los artesanos cundinamarqueses. Ha sido una experiencia muy interesante, puesto que eso nos ha abierto muchas oportunidades para mejorar los diseños, sobre todo, porque debemos estar innovando a diario. La responsabilidad de construir país, de edificar país, gira en torno a varios actores. Uno de los actores, pues sin duda, son las instituciones del gobierno, otras somos las agremiaciones, otras los empresarios y la academia. Y lo que hemos hecho entre las agremiaciones como ACOPI, o ACOPI de manera específica, y la gobernación de Cundinamarca, es unirnos
para llegar en términos de cobertura a muchas más empresas. Bilingüismo. En cofinanciación con la Cámara de Comercio de Bogotá y Colsubsidio, se ha realizado un primer programa de formación en idioma inglés con énfasis en los sectores empresariales de turismo y TIC, con los cuales se busca brindar herramientas que fortalezcan el posicionamiento y la internacionalización de este tipo de servicios. Corredor tecnológico. Esta estrategia busca incrementar las capacidades de las instituciones para generar, acumular y transferir conocimiento al servicio productivo, aprovechando la infraestructura física y humana que poseen el SENA, la Universidad Nacional y Corpo ICA, estableciendo sus prioridades en el área de hortalizas, frutales, papa criolla, follaje, aromáticas y en el área de leche, trabajando en tres frentes: fortalecimiento institucional, prestación de servicios y apoyo en proyectos. Y estamos ampliando nuevamente el convenio para ver el proceso de poscosecha de la papa criolla para seguir toda la cadena productiva y llegar a exportarla. Tenemos frutas exóticas, estamos mirando el tema de la gulupa para priorizarla como modelo exportador de toda la parte frutícola. Alianza en Vigilancia Estratégica. La Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Ecicenter Sinertic Andino han hecho una alianza estratégica para permitir a los empresarios de 5 sectores estratégicos obtener un panorama de su entorno competitivo, utilizando el concepto de vigilancia estratégica, que consiste en un proceso continuo de transformación de datos, información y conocimiento del entorno en un producto inteligente para la acción. Hasta ahora se destacan algunos sectores dentro del programa como textiles y confección, turismo, cuero, calzado y marroquinería, cosméticos y autopartes. Lo que hacemos es aunar esfuerzos para lograr hacer más competitivas las empresas. Este proyecto abarca 100 empresas de Cundinamarca, donde lo que buscamos es apoyarlas con el tema de vigilancia estratégica. Parplas, a través del apoyo de la Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca, ha implementado un proyecto que en este momento para nosotros como empresa y para el mercado en general es muy importante, es muy innovador. Nuestra compañía aplicó las metodologías que la Secretaría de Competitividad nos enseñó. Somos exportadores para Venezuela, Ecuador, Centroamérica. La verdad, nos sentimos satisfechos, contentos del apoyo que nos ha prestado la Secretaría de Competitividad de la Gobernación, porque ha hecho que nuestra empresa tenga una visión diferente a lo que ha sido nuestro mercado. Nos ha abierto, en una palabra, los ojos, nos ha hecho hacer innovación en nuestro producto. Es así como la Gobernación de Cundinamarca logra consolidar de una manera ágil y oportuna en estos tiempos de alianzas, de tratados nacionales e internacionales, una economía sólida y estable que el departamento necesita para posicionarse como el número uno en empresas tecnificadas, certificadas, sostenibles y fortalecidas gracias al departamento. Claro, eso me da sustento y también pues me da mucho conocimiento, porque es un proceso muy bonito convertir una bolita en plástico en un producto grande. Cundinamarca, corazón de Colombia.